Aquí a nuestro hermano lo asesinaron. Esto fue una planificación del poder de la burocracia. No se pueden reír de nuestro pueblo y de tanta clase obrera, pobre, vulnerable, que lo tienen a la vez arrinconado. Pero quiero decirle yo al Estado de Chile, a los gobiernos, una vez más mataron un mapuche. Un cona que me mataron. Ahora estarán contentos. Ojalá que ustedes, señores periodistas, no oculten lo que yo estoy diciendo. Porque a ustedes les gustan un poquito nomás mostrar. Y simplemente un poco y nada más, y lo más bonito. Pero el dolor que vamos a llevar aquí adentro en nuestro piu, que en nuestro corazón, con el pueblo en general, el pueblo mapuche, que solamente reclama sus derechos, los derechos ancestrales, lo que es la tierra. No somos delincuentes como lo ha calificado el señor Chamorro y sus autoridades. Nosotros somos mapuche. Más de 500 años llevamos en resistencia. Y no lo vamos a bajar la guardia de luchar. Porque es nuestro deber y nuestro derecho. Derecho a la autonomía. Derecho a la autodeterminación. No más asesinamiento. Es lo que siempre hemos dicho. Le han dolido porque lo hemos denunciado. Han venido representantes de la ONU también acá y le hemos señalado las cosas que son reales y no como ellos los cuentan, con un grupito que se venden al Estado de Chile, al gobierno, y que con eso sacan para afuera una bonita imagen. Persecución, tortura clandestina, con distintos vehículos policiales, civiles. Aquí operaron los civiles, servicio de inteligencia, con el gobierno regional. Este cona, que hoy en día se lo han quitado a nuestro pueblo, le va a darle más de buena a nuestro pueblo.